Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, Canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com. Presenta Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia. Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarles, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de Noticias acá en Pingüino Radio en esta jornada de día sábado 29 de enero. Vamos a contarles de todo lo que ha acontecido en la región de Magallanes y por supuesto lo traemos para ustedes en este espacio con el trabajo de los colegas de Pingüino Multimedia, periodistas, móviles, reporteros, que trabajan 24/7 para que usted pueda estar informado. A esta hora, cuando son las 13 horas con 5 minutos, la temperatura en la ciudad de Punta Arenas llega a los 14 grados, la humedad 59%, viento de 31 kilómetros a la hora, dirección oeste, buena visibilidad. Los cielos están parcialmente cubiertos en la región de Magallanes. La máxima para hoy, según el pronóstico, llegaría a los 16 y con viento débil, pero van a seguir las precipitaciones tipo chubasco, ¿eh? Eso. Comenzamos las noticias acá en Pingüino Radio. Estos son los titulares. Servicio Especial de Carabineros dejó detenidos y el retiro de 5 vehículos de circulación. Autoridades solicitan un avión cisterna para apoyar el trabajo en lo que es la contención del incendio forestal que se produce en la comuna de Timau, que le entierra al fuego. Y desde el Hospital Clínico Magallanes llaman a donar sangre ante el stock crítico que se registra en el banco de sangre de dicho recinto. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre, Pingüino Radio. Muy bien, vamos a las informaciones. 13 horas con 6 minutos. Un servicio especial de carabineros dejó detenidos y fíjense que retiró 5 vehículos de circulación. Esto fue anoche. Juan Carlos Álvarez estuvo allí. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un servicio, digamos así, en personal de carabineros durante la jornada del día de ayer, extenso en cuanto a la cantidad de vehículos retirados, infracciones de tránsito, ¿verdad? Pero, Jorgito, me disculpa, Jorge, a la gente que está en sintonía. Estamos aquí en un llamado comandante. Primero que nada, vamos con eso, por favor. Estamos con esto para ver el oficial de la tercera compañía, en donde se requirieron aquí al sector de Arturo Medino Benítez, donde había una persona o personas atrapadas, ¿verdad? Por ahí vemos el trabajo de bomberos que realizó, en donde podemos señalar que también había un menor de edad. ¿Cómo está, Néstor? Buenas tardes. Bueno, para que nos cuente, ¿verdad? Fueron despachados así hasta el domicilio, persona atrapada, ¿en qué sentido? A ver, hola, buenas tardes. Sí, fuimos despachados a una clave 10-3, que era una persona atrapada en su domicilio. Al llegar al lugar nos informaron de que era un menor de edad, un niñito de 3 años, quien se había quedado encerrado al interior de la casa. Gracias a la colaboración de una vecinita pudimos liberar al niño y ahora está con su mamá, está tranquilito, así que fue todo muy sencillo para poder liberarlo. ¿En qué situación ocurrió? ¿Dejaron de cerrar la casa? ¿Se le cerró la puerta de la casa y el niño quedó adentro de 3 años. Ya, perfecto, fue un error involuntario de la mamá nomás. Sí. Está bien, ahí tuvimos que lo tener cargado. Sí, lo tuvimos cargado, lo llevamos a conocer el carro y ahí está feliz el niño. Perfecto, gracias. Que tenga buena tarde. Bueno, Jorge, ahí conversamos con Néstor Pavé, el oficial de la tercera compañía. Ahora vamos con lo que nos contaba, ¿verdad? Esta fiscalización durante la madrugada, ¿verdad? En distintos puntos de la ciudad de Punta Arenas es para mitigar algunos delitos que se puedan ocurrir en nuestra capital regional. Mario Contreras, el teniente de la primera comisaría, nos señaló lo siguiente respecto a este operativo que va a continuar en los días de hoy. Se han realizado estos servicios extraordinarios
con un esfuerzo de parte del personal de la primera comisaría y también de los departamentos especializados de carabineros. Solamente el día de ayer se tuvo un saldo total de 8 personas detenidas, entre ellos se destacan 3 con órdenes de aprehensión vigente, además de otros por hurto, 2 por conducir en estado de ebriedad, a raíz de un servicio que se hizo de igual manera en conjunto con personal Senda. Y además se obtuvo una labor de 97 controles de identidad, 159 controles vehiculares, de eso resultaron 13 infracciones al tránsito y además 5 vehículos retirados de circulación. Todo ello por diferentes motivos, los cuales fueron remitidos a la maestranza municipal. ¿Detenidos hubieron durante la madrugada, teniente? Durante la madrugada hubieron un total de 8 detenidos. 8 detenidos, 2 de ellos, como le decía, por conducir en estado de ebriedad, 3 por orden de aprehensión vigente y los otros por otros delitos de menor consideración. Claro, efectivamente, han llamado a la comunidad a seguir cuidándose, a mantener las medidas de seguridad, a tratar de evitar la junta y las aglomeraciones. De igual manera, cuidarse con el tema de la conducción, el conducir con estado de ebriedad. Como bien usted dice, estos servicios se van a continuar realizando en diferentes días, diferentes horarios, y también así como la comunidad los necesite en diferentes partes de la comuna. Ahí estaba el oficial, el teniente Mario Contreras, respecto a este trabajo operativo durante la tarde-noche y madrugada el día de hoy, que el día de hoy continúa en distintos puntos de la ciudad de Punta Arenas para mitigar carreras clandestinas, conducción de estabilidad y otros temas, ¿verdad? Que obviamente que tiene que fiscalizar personal de carabineros, como lo hizo el día de hoy. Por cierto, amigo, desde acá del sector de Arturo Merino Benítez, estamos cerca acá en este lugar. Gracias a Dios, no pasó nada, ¿verdad? El menor, sano y salvo. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, gracias. Ahí estaba la información con Juan Carlos Álvarez respecto de lo que fue el trabajo de carabineros anoche y esta emergencia que se produce ahora, donde un pequeño quedó encerrado ahí en una casa, en Arturo Merino Benítez. Las 13 horas con 11 minutos y las autoridades están pidiendo un avión cisterna para apoyar el trabajo en lo que es la contención del incendio forestal que se produce en la comuna de Timau, que es esto en Tierra del Fuego. Hasta el alcalde de Punta Arenas mandó una carta al ministro para que pueda apoyarse de esta forma. Luis García nos cuenta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Efectivamente, diversas han sido las reacciones que ha generado este incendio forestal que se registra en Tierra del Fuego desde hace algunos días y que mantiene a la localidad de Timauquel con alerta roja producto de esta situación. Nos ha entregado hoy, por parte de CONAF, el reporte de cuántas son las hectáreas que se han afectado. Se estima que sean ya más de 200 hasta ahora. Y las condiciones climáticas no serían favorables para realizar el trabajo de contención de buena manera, considerando que se había realizado algunas labores que se vieron mermadas por la alta temperatura que generó el calor que se presentó en la capital regional. Escuchamos lo que declaró ayer René Cifuentes, jefe de manejo del fuego de CONAF, referente a este siniestro. Se está trabajando arduamente, se están desplegando grandes esfuerzos con bastante maquinaria para tratar de circunscribirlo a una línea de control, también con el uso de agua, con combate aéreo, lanzamientos desde el helicóptero y también con aplicación de agua con mangueras, piscinas, ¿cierto?, por parte de los brigadistas. Es un incendio realmente complejo, que presenta alta resistencia al control por los tipos de combustibles que están siendo afectados, bosque adulto, bosque nativo, bosque sobremaduro, una alta intensidad calórica que ha hecho realmente difícil la contención. Fundamentalmente con skidder, bulldozer, retroexcavadoras, ¿cierto?, y cargadores, digamos, todo lo que hemos encontrado disponible en la comuna y en la provincia se han trasladado hasta ese sector. También con carros bomba de bomberos de Porvenir, camiones aljibe de bomberos también de la municipalidad de Porvenir. En la línea de trabajo están las brifes del ejército también, ¿cierto?, junto con los brigadistas. Y el helicóptero que está permanentemente trabajando, haciendo lanzamientos, digamos, dirigidos en los sectores donde se es requerido.
Bueno, hasta el momento no se ha reportado que el incendio sea controlado, no se descarta dentro de los próximos días la llegada de algún otro elemento para combatir el fuego, y como lo señalaba Jorge, el alcalde de Punta Arenas emitió un oficio al gobierno central para poder movilizar más recursos de otras regiones y apoyar así el combate del incendio que se registra en la comuna de Timauquel y que mantuvo amenaza directa al Parque Caruquinca. Recordemos que estaba a tan solo un kilómetro, de acuerdo a lo manifestado por CONAF, pero el frente del fuego se dirigía hacia otro sector. Recordemos que esto puede variar si cambia el viento y la situación podría aún empeorar. Se mantiene esta alerta roja entonces para la comuna de Timauquel. Usted, como buen bombero, se da cuenta que es complejo porque es puro bosque. Exactamente. No es pastizal, no es pasto, es bosque, entonces es complejo el tema, pero bueno. Altamente combustible. Gracias, que te vaya bien. Nos vemos, buenas tardes. Chao. Está complicado lo del incendio, ¿ah? Ojalá que pase rápido esto. 3:14. Y se mantiene la preocupación por los más de 2.000 camiones que están detenidos en el túnel Cristo Redentor y con la mercadería que traen a Punta Arenas. ¿Podría haber desabastecimiento para nuestra región? Eso lo cuenta don Gerardo Pérez Fromento. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Así nos mencionaba ayer el presidente de la Asociación de Transporte de Carga de Punta Arenas, quien es Carlos Estrada, quien manifestaba que existe una preocupación por parte de los camioneros que hoy se encuentran transitando justamente por el paso internacional Los Libertadores, en donde están pasando alrededor de 200 a 300 camiones diarios, siendo que existen, están llegando diariamente al sector cerca de 800 vehículos, entre vehículos y camiones. Por lo tanto, existe una preocupación, una por la demora de los alimentos que lleguen, que primero mencionaba él, tienen que llegar a Santiago y que desde ahí lo empiezan a distribuir a las distintas regiones del país. Por lo tanto, existe una preocupación porque además algunos productos se podrían ver perjudicados durante esta espera. Son productos esenciales que él mencionaba de que llegan desde Paraguay, de Brasil, de Argentina, sobre todo el tema de la carne. Dice que incluso algunos camioneros ya tienen pérdida de algunos alimentos y eso podría perjudicar a la zona. Hicieron un llamado ahí a las autoridades a que agilicen los procesos, porque estas demoras se deberían específicamente a la toma de exámenes, justamente que los test de antígeno que le hacen a los choferes en la paso fronterizo, y que por lo tanto la capacidad que tienen para hacer estos exámenes son alrededor de entre 120 y 200 exámenes. Por lo tanto, hacen un llamado a las autoridades a que puedan agilizar estos procesos y que se pueda realizar de otra manera o aumentar la cantidad de personal. Al ser consultado Estrada respecto a si la carga podría llegar incluso directo por otro paso fronterizo y no pasar por Cristo Redentor, se señala de que de igual forma el alto flujo de espera es igual en casi todos los pasos fronterizos del país, Jorge. Ya, vamos a ver qué pasa. Ojalá que no haya desabastecimiento nomás. Jefe, que te vaya bien, gracias. Igual, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estaba Gerardo Pérez con esta información que nos entregaba a esta hora. Ya son las 13:17. Y desde el Hospital Clínico de Magallanes están llamando a donar sangre. Fíjese que está el stock crítico, el que tiene el banco de sangre del Hospital Clínico a esta hora, ¿eh? Pero realmente crítico, está muy, muy complejo. Alex Miraño nos cuenta respecto de esta falencia. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Jorge, buenas tardes. Así es, tal como tú lo dices, desde el Hospital Clínico de Magallanes, producto de esta situación crítica en el banco de sangre, que están llamando entonces a donantes a que puedan inscribirse y puedan llegar. Es así entonces que durante los últimos días este banco de sangre del Hospital Clínico ha sufrido este quiebre de stock en el grupo A, tanto positivo y negativo, debido a que en esta época estival la mayoría de los donantes altruistas no se encuentran en la zona. Al respecto, la tecnóloga médica del recinto, Loreto Leiva, efectuó este fuerte llamado a la comunidad magallánica a agendar su hora y convertirse así en donantes. Escuchemos. La verdad es que son meses un poquito complicados para nosotros porque son meses en que la población obviamente se toma un descanso, muchas veces salen de la ciudad, de la región. Entonces todos los años nos pasa que en esta fecha hay una disminución de donantes. Específicamente en este momento tenemos un stock crítico del grupo A.
tanto positivo como negativo, así es que hago el llamado de que si hay alguien que ya donó y está en fecha de volver a donar, que por favor se ponga en contacto con nosotros a través de nuestros números o redes sociales. Si no ha donado nunca, por favor acérquese, aunque no sepan qué grupos sanguíneos son, nosotros los podemos clasificar en el momento en que llegan al banco y podemos decirles qué grupos son, pero todas las donaciones y todos los grupos son importantes y son útiles para nosotros. La sangre es un elemento vital para vivir, ¿cierto? Y no lo podemos obtener de forma artificial, solamente lo obtenemos a partir de la buena voluntad de las personas que vienen a donar sangre, así que es algo muy importante. Diariamente tenemos muchas transfusiones, muchos pacientes que, con enfermedades o por accidentes que requieren transfusiones, así que es de vital importancia que se ponga la manito en el corazón y agéndese ahorita para donar. Ahí estaban las palabras entonces de la tecnóloga médica del Hospital Clínico Magallanes, Loreto Leiva, con este llamado, donde se indicó también que la reserva de hora al banco de sangre se pueden realizar a través de los números telefónicos, ya sea el celular al +569 39 41 98 04 o al +56 61 2 29 34 25. También está el correo electrónico donasangre.arenas@minsal.cl o a través de la cuenta Instagram @donasangre_puntarenas. Algunos de los requisitos es pesar sobre 50 kilos, haber dormido al menos 5 horas, no trasladarse en ayunas, tener entre 18 y 65 años. Son algunos de los requisitos entonces para poder donar sangre y apoyar en este momento crítico que se registre, que se encuentra el banco de sangre del hospital. Vamos a cambiar de tema. También durante esta mañana se informó por parte del recinto del complejo penitenciario de Punta Arenas ante una diversa cantidad de contagios que se registran al interior. Entonces fue que se emitió un comunicado donde se indica que la Dirección Regional de Gendarmería informa que a raíz de los 4 casos de coronavirus detectados en personas privadas de libertad a inicio de semana, es así entonces que tras la toma de exámenes preventivos PCR a las y los internos de los módulos a los que pertenecían los contagiados, se han confirmado 55 casos positivos hasta el momento, por lo que se decidió entonces que toda la población penal del complejo penitenciario sea testeada durante los próximos días ante este brote de COVID-19 que se registra entonces en este recinto, que no ha implicado afectaciones de mayor complejidad, indican, para las y los reclusos, quienes están siendo atendidos y monitoreados exhaustivamente por el equipo de salud de penitenciario. Así es que la encargada de salud de Gendarmería, Jessica Veloso, indicó la rapidez con que están entregando los resultados los laboratorios, que incide también favorablemente en el control oportuno de los focos de contagio, lo que en conjunto al trabajo de la Seremi de Salud, quienes determinaron la toma de PCR a toda la población penal, hace que se puedan tomar las decisiones apropiadas para enfrentar este brote en la cárcel de Punta Arenas. Ante esta situación también el director regional de Gendarmería, el coronel Antonio Ibarra, informó que pese al foco y que en general hay tranquilidad en el complejo penitenciario, puesto que la salud de los privados de libertad es hasta el momento en buen estado. Asimismo, también se explicó que la institución está preparada para abordar este escenario y en este sentido se ha determinado la suspensión total de las visitas a los privados de libertad, dado el contexto interno de que se vive entonces producto de este brote al interior de la cárcel de Punta Arenas. Jorge. Me da la impresión de que con esto, cero visitas. Así es, se suspendieron todas las visitas a los internos por parte del exterior a la cárcel de Punta Arenas, Jorge. Gracias, Alex, que te vaya bien. Buenas tardes, igual buenas vacaciones, Jorge. Gracias, igual para ti. Chao, chao. Ahí estábamos en contacto con Alex Miralles, que nos entregaba antecedentes respecto de esta situación que se vio en la cárcel y también, por supuesto, lo que tiene que ver con la falta de sangre en el Hospital Clínico Magallanes. ¿Eh? Oiga, pero preocupante la falta de sangre. Entonces se está pidiendo que, por favor, vayan a donar sangre. ¿Ya? A ver, vamos a las cifras que tenemos para lo que es el coronavirus. El informe de Epivigila del día de hoy, Magallanes reportó 417 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 196 corresponden a Punta Arenas, 30 a Puerto Natales, 5 a Porvenir, 1 Cabo de Hornos y 185 casos reportados por laboratorio. La región registra un total de
37.904 casos positivos desde el inicio de la pandemia. Los casos activos hasta el día de hoy, 1.907. Y presentamos una positividad diaria de un 24,26%. En lo que respecta a las hospitalizaciones en la red asistencial en la región, hay 296 personas internadas. Se registran 49 personas con diagnóstico COVID internadas en 33 casos de aislamiento, de los cuales 10 están en UTI, 6 en UCI. Quedan solamente 5 camas disponibles en la red regional. A nivel nacional, casos confirmados, activos y recuperados hoy día fueron 29.175 casos en Chile, de los cuales 21.959 fueron por PCR y 7.216 por antígeno. Hay 15.674 que están sin síntomas, o con síntomas, perdón, 15.674, 3.503 sin síntomas y 9.998 desconocidos. Casos recuperados hasta el día de hoy en Chile, porque hay en total 2.107.612 casos, recuperados 1.961.936. La positividad de la última semana a nivel nacional es de un 17,27%. La positividad del día es de un 20,18%. Nosotros estamos con una positividad a nivel regional de un 24,26%. Es decir, estamos por sobre la positividad nacional. Los últimos fallecidos a nivel nacional fueron 33. Total de casos fallecidos a nivel nacional son 39.653. Pacientes UCI actualmente en el país, 426. Pacientes conectados a ventilación mecánica en el país, 316. Según los antecedentes en residencias sanitarias, hay 4.652 camas disponibles, de las cuales 2.200 son usuarios de residencia. Hay 47 residencias habilitadas a nivel nacional, pero camas críticas disponibles solamente quedan 305. Ese es el informe nacional y, por supuesto, el informe regional también respecto del informe Epivigila que entrega el Ministerio de Salud. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Bueno, antes de despedirnos, nos consulta dónde se va a hacer el PCR para mañana. Bueno, mañana PCR de las 9 hasta las 11 de la mañana en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes, ¿ya? Según el informe que nos entrega la Seremi de Salud, esto va a ser de 9:30 a 11 de la mañana en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes, donde van a haber 150 cupos para mañana domingo. Eso es lo único que manejamos nosotros en información respecto a toma de PCR. No tenemos información de antígeno para mañana, así como tampoco tenemos información para las otras comunas, ¿ya? Ese es lo antecedente que estamos recibiendo nosotros en este momento y reiteramos, mañana toma de PCR, único lugar, gimnasio de la Confederación Deportiva Magallanes, desde las 9:30 a las 11 de la mañana, con un total de 150 cupos para que la gente pueda tener el antecedente, ¿ya? 13:28, hay un accidente de tránsito esta hora, Juan Carlos Álvarez nos informa de ello. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Sí, gracias, Jorgito. Bueno, mira, de Arturo Pedrino Benítez, nos vamos rápidamente acá a Salvador Allende con Luis Eulillo. Accidente de tránsito, un vehículo quedó incrustado contra
un poste de alumbrado de los tres postes que son recién instalados, ¿ah? Ya Carabineros está en el lugar, se accidente tanto entre un furgón tipo Jeep y un vehículo menor, ¿verdad? Ya Carabineros está en el lugar, lo primero que supe que llegamos recién, ¿ah? Al parecer no tenemos personas lesionadas, solamente daños en automóvil, de verdad que registró este accidente de tránsito aquí en Eusebio Lillo, por los Allende, precaución a la gente que circula por este lugar. Está Carabineros y hay un vehículo que está contra un poste, de esto, un poste alumbrado, ¿verdad? Y el otro vehículo está por Salvador Allende bajando, ¿ah? Intersección, lado sur de la intersección de Salvador Allende con Eusebio Lillo. Jorgito, amigo, estamos en contacto. Buenas tardes. Oye, estos son los mismos que reinstalaron hace cuánto, una semana y media, ¿no? Sí, mira, este estaban, este ahí lo sé, sí. A ver, espérame, Jorgito, mira, este el poste que está en el bandejón de central, ¿ah? De la calzada, justamente ahí se encuentra el paso de peatones y también para la gente que circula en bicicleta. Ah, okay. Estos son los nuevos que hay, Jorgito, en donde resultó, ¿verdad?, casi quebrado, ¿verdad?, por su base, justamente aquí en el bandejón central de esta intersección de Eusebio Lillo Salvador Allende. Mira, ahí tenemos la imagen para que la veas, a ver si alcanzamos a enviarla rápidamente. No creo que alcancemos a mostrarla porque tiene que procesarla la Luis también. Que dé una idea del accidente, ¿ah? Ah, perfecto, envíemela nomás ahí para mostrarla. Lentísimo el internet, ¿para qué te digo? Me parece. Juan Carlos, gracias. Amigo mío, buen fin de semana, estamos en contacto, Jorgito. Chao, que te vaya muy bien. Ya. Ahí estábamos con Juan Carlos Álvarez y este accidente que se produjo en Eusebio Lillo con Salvador Allende. Oye, hace poquito que habían instalado unos postes ahí también, pero bueno. Hacemos un resumen de lo que hemos informado en esta edición de noticias. Estos son los titulares. El servicio especial de carabineros que se está realizando durante la tarde, madrugada, noche, dejó detenidos y retiro de 5 vehículos de circulación. Las autoridades están solicitando un avión cisterna para apoyar el trabajo en la contención del incendio forestal que se produce en la comuna de Timau, que es la Tierra del Fuego. Y desde el Hospital Clínico Magallanes llaman a donar sangre ante el stock crítico que se registra en el banco de sangre de este recinto. Muy bien, gracias por informarse con nosotros. Que tengan una muy buena jornada de sábado, mejor domingo también. Y el lunes a las 8 de la mañana retornan las noticias para que usted se informe de todo lo que ocurre, por supuesto, durante el fin de semana también. A cuidarse. Buen fin de semana. Que estén bien. Buenas tardes. Pingüino Multimedia. Único canal digital. 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM. 590 AM. Y www.elpingüino.com. Presentaron Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia. Hola, aquí comienza Se Vende TV.